Síguenos en las redes sociales. Búscanos @sol1065fm. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RCC Media. Oh. Tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. ¿Es eso? Y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Esa voz que escuchamos, tremenda ahí, voz, es la de Acel Thomas, cantante dominicano que nos obsequia esto con motivo del 10 aniversario del Sol de la Mañana. Con él vamos a conversar. También está con nosotros José Luis Suazo, que es actor de teatro. Acel, háblanos de tu carrera artística. Bueno, tía, chicos, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Segundo, felicitaciones, es mucho cumplir 10 años, y más en República Dominicana, con una carrera tan afanada. En República Dominicana es difícil mantener, si ustedes lo han logrado. Felicitaciones de antemano. Gracias, háblanos de tu carrera artística. Bueno, Acel Thomas surge de Buscando el Éxito. 2004 compito en mi primera competencia, quedando como finalista. Sí. Regreso en el 2006. Gano el segundo lugar. Después empiezo a trabajar con la agrupación Top Four, nominado Premio Nuestro en el 2006. ¿Cómo se llama la agrupación? Top Four. Ah, no Top Four, Top Four. No, Top Four era otra, Top Four. Éramos cuatro integrantes. Sí, sí, sí. Después había una que se llamaba Song by Four. Song by Four. Pero Song by Four era puertorriqueño. Puertorriqueño, sí. Nosotros éramos un poquito más diferentes. Se llamaba Puro Dolor, su canción. A Puro Dolor. Pero esa es otra cosa. No, luego de eso. Este tiene una cura. Adelante. Luego de eso formó parte de la agrupación de Rica Arena. Okay. Ah, ¿tú fuiste de Rica Arena? Sí, cantante de Rica Arena, claro. ¿En cuál etapa? Viví 7 años en Rica Arena. ¿En cuál etapa de Rica Arena? En la segunda generación. Claro, Mo, porque que dime, yo soy un bebé. No, por si acaso. Para ese año, dime. Dime, More. ¿Ustedes vivían prácticamente en Colombia, lo de Rica Arena? Bueno, yo viví 7 años. Yo viví 7 años en Colombia. ¿Cuánto? 7 años yo viví en Colombia. Y no era Wilfrido, el dueño de la agrupación es Quinito Méndez. Papá Quinito. ¿La vendió? No. Dígame. Vamos por parte. Entonces, arranco. Sí, entonces ¿qué género tú canta? ¿Merengue o pop? ¿Qué? Bueno, ahora mismo yo estoy grabando balada. Mi primera producción de merengue fue con la empresa Cacao Records, con canciones No Me Olvides, Yo No Hace Para Mal, Yo No Soy De Eso, entre otras. Pero ahora mismo estoy grabando mi nueva producción en balada. Honestamente hablando, uno se pone a escuchar lo que la gente está consumiendo, y ahora mismo hay un ritmo que está matando y otro que se mantiene dependiendo de los exponentes. Ajá. No. El ritmo que está matando aquí en todo Estados Unidos, en América Latina, en todos lados, es la música urbana. Sí. El dembow sobre todo. Y otros ritmos pop en nuestra zona son la salsa, claro, dependiendo de los exponentes, y la bachata. ¿Por qué tú te vas por la balada si esos tres ritmos son los que están matando? Bueno, honestamente, a sinceridad, ya yo estoy en una etapa que ya lo que quiero es perdurar en el tiempo. Muy bien. Yo no quiero ser un artista desechable que sea por una temporada. ¿No? Ay, yo quiero que mi trabajo llegue y se mantenga. Ay, caballo. Ay, muy bien. Yo Calzarante es un artista temporada. Gracias. No, pero tú acabas de decirlo. Bueno. Muy bien por ti. Espérate. ¿Cómo se llama el otro salsero? No, te lo voy a pasar. Gillo Sarante. Gillo Sarante es un artista de temporada. Pero déjeme darle en el ojo. Le doy en el ojo. Dale. Por eso que no se ha ido. Estamos ahora en una buena temporada. Ahora dame de aquí a 10 años toquilla. ¡Ay! 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 ¡Ay!
fue por lana y salió. Dámelo de aquí a 10 años. Claro. No, venga, espérate un momento. Ahí. Déjalo, usted no sabe lo que ha dicho. Mira, espérate un momento. ¿Qué estás haciendo? ¿Tiene una producción de balada ahora sí, mismo? Sí, estoy actualmente trabajando mi nueva producción de balada y también quiero también anunciar a República Dominicana, que adelante. Yo sé que estamos allá. Es que estoy en la nueva temporada y Tengo Talento, Mucho Talento, que es una competencia de talento en Los Ángeles, California, y estamos ahí compitiendo. Qué bueno. Ay, pues te vamos a respaldar. Gracias, mi amor. Tomás. Grábate un par de temas de salsa y de bachata. Permiso. Y par de dembow. José Luis Suazo. José Luis, ponga el micrófono, sí. José Luis, por favor. José Luis, que es actor de teatro. Cuéntanos, José Luis, ¿qué está haciendo? ¿Cómo va el teatro? Bueno, antes que nada, buenos días a ustedes y gracias por tenerme y felicidades en su 10º aniversario. Gracias, hermano. Y también para su público, un saludo. Yo en el teatro tengo... Fue así como por chance. Yo empecé a trabajar con el Teatro ECAS, que todavía soy actor residente de este. ECAS es el único teatro latino repertorio de Nueva Inglaterra. Sí. Yo entré como un extra hace algunos 15 años. El resto es historia. Luego de ahí, la segunda obra, tuve el personaje principal y ahí seguí. Soy un actor autodidáctico, o sea, no estudié teatro formalmente, pero después que empecé la carrera, sí he tomado muchos talleres, muchos cursos. Con ECAS he tenido más de 10 obras, he ido a Cuba, a Nueva York y en Massachusetts. ¿Qué género te identifica del teatro? Bueno, drama, comedia. Es más, he hecho varias cosas, pero más el drama y ahora estoy incursionando un poco más en la comedia. Ah, bueno, qué bueno. Bueno, ahí si tú tienes un éxito garantizado, porque eso es lo que la mayoría puede consumir, la comedia. Uno ve que en Broadway, por ejemplo, que es como una especie de santuario del teatro. Sí. El teatro se mantiene con un pico de demanda increíble. Pero si tú vas a nuestro país, por ejemplo, si el teatro hay que subsidiarlo porque nadie va. Así es. Y la mala fama que le hacen algunos y entonces, a las artes. La mala fama que le hacen algunos. ¿Cómo mala fama? No, porque la gente libre de consumir lo que quiera, doña Consuelo. Entonces, pero yo veo que, por ejemplo, los stand-up comedy, que es una modalidad de teatro, aunque sea solo comedia, están teniendo una demanda increíble, tanto aquí como en mi país. Por ahí es que tú te vas por el stand-up comedy, aunque sea con la formalidad de un guión y de unos tiempos. Y alguien me dijo una vez, yo estuve en una obra, en un taller, y tuvimos que presentar algunas cosas, y la forma en que lo presenté me dijo, ¿tú has pensado en hacer stand-up? Nunca lo he pensado, o sea, pero sí me gustaría, porque también me gustaría escribir. He empezado a escribir algunas cosas. Y, por ejemplo, lo que tú dices de la comedia, especialmente en nuestro público latino, nos gusta reírnos mucho. El público latino tiene todavía... Bueno, no voy a decir el público latino. Vamos a hablar de nosotros los dominicanos. Okay. Tenemos que todavía educarnos en ese sentido del drama, de las obras más serias, porque siempre queremos reírnos y eso no hay hay nada de malo. Ahora, tú tienes que tener una personalidad para el stand-up. Si te vas por la comedia, tú pudieras como hacer un sketch. Espérate, ¿tú conoces a Pedro Escamilla? No. El mexicano. Ok. ¿Tú pudieras hacer algo aquí si tuvieras que improvisar una performance de stand-up, un chiste, algo raro para nosotros? Porque tú eres un actor. No, claro, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Atención, atención. Espérate, vamos a ver. Me la sí, claro, la te estoy provocando. Sí. Porque recuerda que el actor, si no es repentista, en el ámbito de la comedia, sí, porque es que él es un profesional, mi hermano, es un profesional. Yo te lo digo, yo duré 20 años, yo egresé de la Escuela de Arte Dramático. Está bien, pero tú tienes que saber un chiste y yo te lo pido. Me hice 2 millones. Si adelante. Algo sobre la comunidad. Él no estaba, no vino. Hágalo usted. Algo sobre la comunidad dominicana. ¿Cómo fue? Tú eres el que lo ha presionado. Tú eres el que lo ha presionado. Bueno, breve, bueno. Algo sobre la comunidad dominicana. Algo sobre la comunidad dominicana. Así rápido, una cosa que pasa. Vamos a ver. Esta vez este hombre iba de viaje. Ajá. Iba de aquí para Santo Domingo. Okay. Y él se compró un radio.
aquí. Y cuando él llega, prende el radio allá, dice, no, me fuña, me dañaron el radio, eso fue esa gente en inmigración, me lo estrellaron, le hicieron algo, se dañó el radio. Y le dice el compadre, pero compadre, ¿por qué usted dice que se dañó el radio? No, porque es que este radio allá hablaba en inglés y aquí me está hablando en español. ¡Ey! Bueno, es un chiste muy bonito, pero gracias, gracias a Sel Tomás. Gracias. Gracias. Bueno, señores, nosotros presentes. Sí, claro. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @sol1065fm. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RCC Miriam.